Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor le dijo a Abraham: He oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma. Pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo: ¿Destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentres 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? No. Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor contestó: Si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar. Ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi señor, aunque no soy más que polvo y cenizas. Supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirás toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo: No la destruiré si encuentro 45 justos allí. Entonces Abraham insistió en su petición. Supongamos que hubiera solamente 40, ¿eh? El Señor le contestó: No la destruiré por causa de esos 40. Por favor, no te enojes, mi señor. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontraran solamente 30 justos. No la destruiré si encuentro 30. Dado que me he atrevido a hablar al señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente... Entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente, Abraham dijo: Señor, por favor no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan solo 10? Y el Señor contestó: Entonces no la destruiré por causa de esos 10. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos.
cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. Evangelio según San Lucas. Estando orando en cierto lugar, en cuanto que acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos el pan suficiente para cada día. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. Y les dijo: Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices: Acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. También yo os digo: pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y el que llama a la puerta, se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado? ¿O de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan.